Cordial saludo para todos. En este video usted encontrará la solución de un ejercicio de la división entre polinomios. En este caso vamos a dividir un polinomio grado 4 con un polinomio grado 2. ¿Listo? Entonces, lo primero que hacemos es tomar el primer término del dividendo y dividirlo con el primer término del divisor. En este caso entonces sería 2x a la 4, lo vamos a dividir con 2x a la 2. 2. El 2 se cancela con el 2 y x a la 4, divido x a la 2. Restando los exponentes me queda x a la 2. Este sería nuestro primer término del cociente. ¿Y ahora qué hago? Voy a multiplicar ese término por todos los términos del divisor y lo voy a pasar al dividendo, cambiándoles de signo y ubicándolos correspondientemente como pueden observar. X a la 2. Por 2x a la 2 me queda 4x a la 2. ¿Cómo lo paso? Perdón, x a la 2 por 2x a la 2 me queda 2x a la 4. ¿Cómo lo paso? Como menos 2x a la 4. X a la 2 por x me queda x a la 3. ¿Cómo paso? Como menos x a la 3. X a la 2 por 1 me queda x a la 2. ¿Cómo pasa? Como menos x a la 2. Hago una línea y opero. Menos 2x a la 4 se cancela con más 2x a la 4. Aquí menos 2x a la 3 y menos x a la 3 me quedan menos 3x a la 3. Acá 4x a la 2 menos x me queda más 3x a la 2. Y bajo el otro término, en este caso, más 4 con signo y todo, más 4x. Y repito el procedimiento. Voy a tomar el primer término del dividendo, menos 3x a la 3. Y lo voy a dividir con el primer término del divisor, en este caso es 2x a la 2. 2x a la 2. Menos 3 dividido 2, los términos como no, en este caso no se pueden cancelar ni simplificar, los dejo igual. Y x a la 3 dividido x a la 2 me queda x. Entonces, en otras palabras, me quedaría menos 3 medios de x. Menos 3 medios de x. Y voy a repetir el procedimiento, voy a multiplicar este término por todos los términos del divisor y lo voy a pasar al dividendo cambiándoles de signo. Entonces, menos 3 medios de x por 2x a la 2 me queda menos 3x a la 2. ¿Cómo pasa? Como más 3x a la 3. Repito, menos 3x por 2x a la 2, aquí x por x a la 2 me queda x a la 3. Acá menos 3x por x me queda menos 3x a la 2. ¿Cómo pasa? Como más 3x a la 2. Perdón, como más 3 medios de x a la 2. Listo. Y 3 medios de x a la 2 por 1 me queda 3 medios de x. ¿Cómo pasa? Como más 3 medios de x. Entonces aquí una línea, este se cancela con este, y ahora 3x a la 2 más 3 medios de x a la 2, ¿cuánto da? Este 3 convertido en medio son 6, entonces 6 medios de x a la 2 más 3 medios de x a la 2, me quedan 9 medios de x a la 2, y aquí lo mismo, 4 convertido en medio es 8, entonces 8 medios más 3 medios me quedan 11 medios de x. Y bajo el último término, más 1. Y repite el procedimiento. Voy a tomar el primer término del dividendo, 9x, 9 medios de x, y lo voy a dividir con el primer término del divisor, que es 2x a la 2. 9 medios dividido 2, aplicando la ley de la oreja, me da 9 cuartos. Es 2 multiplica con este 2. Y x2 se cancela con x2. Entonces me quedaría simplemente más 9 cuartos. Y repito el último procedimiento, 9 cuartos por 2x a la 2, me quedan 9 medios de x a la 2. ¿Cómo pasa? Como menos 9 medios de x a la 2. 9 cuartos por x, me quedan 9 cuartos de x. ¿Cómo pasa? Como menos 9 cuartos de x. Menos 9 cuartos de x. Y 9 cuartos por 1, me quedan 9 cuartos. ¿Cómo pasa? Como menos 9 cuartos. Escribo una línea, pero este se cancela con este. Siempre los primeros se cancelan. Y aquí 11 medios menos 9 cuartos. Este 11 medios convertido en cuartos es 22 cuartos. Entonces 22 cuartos menos 9 cuartos me quedan 13 cuartos. 13 cuartos de x. Y acá 1 menos 9 cuartos. 1 es 4 cuartos. Menos 9 cuartos me queda menos 5 cuartos. Quiere decir que la división de este polinomio es x a la 2 menos 3 medios de x más 9 cuartos y que su residuo es 13 cuartos de x menos 5 cuartos.